Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar una vez más en su noticiero LPG. Yo soy Melvin Alas y estas son las noticias más importantes para este martes. El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Jaime Escalante Díaz, enfrentó la mañana de este martes 29 de octubre audiencia preliminar en su contra, tras ser acusado de agredir sexualmente a una menor de 10 años. Mire, la expectativa es que haya una resolución apegada a la ley, una resolución justa, una resolución correcta, puesto que los hechos publicitariamente se magnificaron, se ha hablado de agresión sexual en menor incapaz, y cuando ustedes oyen el relato de lo que teóricamente pasó, es un tema de una, primero, dudosa posibilidad que haya existido, y en segundo lugar, si eso existió, buscar la lógica si eso tiene una relevancia de tipo sexual. Así que nosotros esperamos con lo que ha habido de prueba una resolución justa. Según la parte fiscal, la víctima jugaba con otros niños cuando el imputado se acercó para tocarle los genitales y luego huyó. La Cámara Primero de lo Penal de San Salvador anunció que dará la resolución contra el magistrado Escalante el próximo jueves 31 de octubre a las 10 de la mañana. Los comerciantes mayoristas del mercado La Tiendona realizaron una marcha para solicitar mejoras en las instalaciones de la central de abasto más importante del país. Este día nos hemos reunido lo que es aquí enfrente del mercado mayoreo La Tiendona, lo que es todos los sectores del mercado mayoreo y también apoyo de parte por fuera de todas las personas que vienen a lo que es a comercializar al mercado, porque ya estamos cansados de lo que es que la alcaldía de San Salvador no presta atención a lo que pasa aquí adentro del mercado en lo que es infraestructura. Si ustedes ahorita van a darse cuenta y van a dar un recorrido adentro del mercado, les va a dar asco, porque el mercado mayoreo La Tiendona es cualquier cosa menos central de abasto. Es una vergüenza que de parte de la alcaldía de San Salvador no haya nunca una respuesta clara y contundente para poder remodelar el mercado. El mercado mayoreo La Tiendona da $900,000 y los cuales nunca han sido invertidos dentro del mercado. Para cualquier otra cosa han sido invertidos menos para el mercado. Si pueden fijarse, aquí están reunidos los que son vendedores, importadores, todas las personas que son usuarios del mercado mayoreo La Tiendona, porque ya están cansados de que la alcaldía no preste atención a esto. Por esta misma razón, este día se hace lo que es la marcha pacífica, en la cual vamos a salir para la alcaldía de San Salvador, en la cual esperamos que haya una respuesta contundente de parte del alcalde de San Salvador. En la marcha participaron miembros de la Asociación Agropecuaria de Productos de Hortalizas de la Zona Alta de Chalatenango, la Asociación de Agricultores de Limón Pérsico, Frutas y Otros del Valle de San Andrés y la Asociación Gremial Empresarial de Exportadores e Importadores de Frutas y Verduras de El Salvador. El alcalde Ernesto Mason calificó esta actividad como un ataque político en su contra y aseguró que la marcha era liderada por una exconcejal de su partido. El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, realizó el lanzamiento del Plan de Seguridad, Salud, Limpieza y Orden que se ejecutará cuando los salvadoreños visiten los diferentes camposantos de la capital para enflorar y recordar a sus familiares. Nos hemos preparado a lo largo de varias semanas para recibir un aproximado de 45,000 visitantes en los 5 cementerios municipales que son La Bermeja, Romero, Los Ilustres, Parcel y Maquilisua. La seguridad en los 5 camposantos estará garantizada tanto dentro y fuera de las instalaciones. Todos los vendedores de alimentos propios de la temporada han sido capacitados también por el Ministerio de Salud para que tomen las medidas higiénicas necesarias y no pongan en riesgo la salud de la población. Tendremos a disposición de la población también sillas de ruedas para agilizar la movilidad de las personas que tengan dificultad para caminar, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Otras actividades que forman parte de este plan son la ambientación a través de música de mariachi, la marimba municipal, así como actos litúrgicos propios de la ocasión que estarán rotándose entre los 5 cementerios. La Secretaría de Cultura también va a realizar necroturismo y para quienes asistan se habilitará el parqueo del Mercado Central de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El alcalde dejó claro que para esta fecha solo se tienen autorizadas la venta de flores artificiales, con la que se evita la proliferación del zancudo. Además, hizo el llamado a la población para que se unan a los esfuerzos por mantener limpios los cementerios durante esta fecha de conmemoración a los fieles difuntos. La diputada Milena Mayorga llegó la mañana de este martes 29 de octubre a una de las sedes de la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia para que se investigue las supuestas violaciones que el partido Arena hace en su contra. Hay una exclusión, hay discriminación dentro de mi partido y alguien va a tener que responderme por esta inseguridad
jurídica en la que me encuentro, estoy en el limbo, no sé si podré reelegirme, y al tener mi caso interno de arena en el congelador, lo que están haciendo es prácticamente violentándome en mis derechos políticos. Así que ya estoy acudiendo a instancias externas del partido, porque no puede ser posible este acoso en mi contra. Así que hoy vengo a la Fiscalía General de la República para que investiguen a través de este aviso posibles actos de delito hacia mi persona. Mayorga tiene un proceso abierto en el Tribunal de Ética de Arena, donde es acusada de transgredir los principios del partido, lo que la tiene imposibilitada de participar en las reuniones de la institución política y en la de otros procesos internos. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en su noticiero LPG. Los esperamos mañana con más información. Hasta la próxima.